Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí para realizar una nueva sesión de abdominales en la cual nos vamos a centrar bastante en los laterales, en los oblicuos, en los serrato anterior, es decir, la parte lateral de nuestra parte anterior del cuerpo. Vamos a empezar. Lo primero, quiero que calentemos el serrato anterior y vamos a hacer este vaivén de escápula. Vamos a ir calentando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Bien, mantenemos en posición gato, rodilla ligeramente separada del suelo. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y volvemos otra vez. Empieza aquí. 10, 9, recuerda que estamos calentando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a separarlas aún más y vamos a hacer el mismo ejercicio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo otra vez atrás, pero más lejos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Muy bien. Apoyo lateral. Y el primero vamos a aguantar. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Y cambio de lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora apoyo codo, aún más atrás los pies y las rodillas cerca del suelo. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyamos, nos vamos arriba y la rodilla hacia afuera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más. Bien, voy a dirigirme hacia el mismo lado con la otra rodilla. 10, 9, 8, 7, 6, aprieta, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Cambio de lado. Primero hacia afuera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Suelta ideal, sí, arriba y cambia. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, seguimos. Túmbate, vamos a ir hacia un lado. La mano en dirección a la pierna o al tobillo de su mismo lado. Al mismo siempre. 10, 9, suelta aire. 8, 7, 6, 5, 4, 1 más. Cambio de lado. Venga.
Son 10. Esto siempre hacia el suelo. Zona lumbar segura y apoyada. Bien. Y ahora termino ese ejercicio. Cruzo la pierna. Y el clásico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más. Mismo lado. Pierna 90, 90 grados, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sigue el mismo lado, en arriba hay que subir fuerte, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, bien, y esa mano, aprieta en el suelo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vamos, 2, 1, vale, cambio, recupero la otra posición, vamos, claro, es más fácil, 10, 9, 8, 7, 6, venga, sigue el ritmo, 5, vamos, 4, 3, 2, venga, que está anotándolo ya. Arriba piernas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, vamos, vamos, y arriba, seguimos, 10, no pare, vamos, 5, 1 más y ahora hacia adelante, aprieta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale, bien, toma aire, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, vale, empezamos, el codo hacia su mismo lado, 10, 9, 8, 7, 6, sigue, 5, 4, 3, 2, 1, eleva las dos piernas, 10, el tronco contraído, 9, 8, 2, 1, bien, seguimos igual, ahora giramos y cuando esté en el giro, elevo, 1, mismo lado siempre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambio de lado. 10, 9, 8, 7, 6. Seguimos. 5. 2, 1 más. Otra. 9. Fácil.
Desde una pierna y coge, aguanta la contracción ahí arriba y volvemos. Uno, dos segundos y bajo. Uno, dos, bajo. Uno, dos, bajo. Y ahora yo voy a buscar ese exceso de contracción que me pide el ejercicio. Voy a contraer en la medida de lo posible un poco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Último. Contrae fuerte. Y cambio de lado. Venga. Uno. Dos. Fuerte. Cuatro. Contrae más, ¿eh? Cinco. Sí. Seis. Aún más. Siete. Ocho. Último. Bien, sigo de manera frontal. 10, 9, 8. Estas son contracciones más suaves. Y va a servir para hacer una recuperación activa, porque ahora seguimos a la carga. 2, 1 más, muy atento. Elevo la pierna y meto. Vale, meto, hago pierna. Voy, voy, venga, vámonos. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 más y plantamos, elevo el tronco y tiro de la mano hacia atrás. Eso me crea mayor palanca, elevando el lateral y aumento la carga. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 más, sigue el mismo movimiento elevando la pierna contraria hacia adelante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 más, cambio, 10, 9, 8, sigue, 4, 3, 2, 1 más, y ahora la pierna contraria. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y último. Lateral, apoyo codo, ande la cadera. 10, 1, 8, sigue, 7, 6, control la bajada, no suba brusco, más despacio, 1 más, y cambio, despacio, en línea al tronco, 10, 9, 8, y 3, 2, 1, repito, yes, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1 y cambio de lado. En línea, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y este ejercicio, último, 10, 9, 8, 7, fuerte ahí, 6, 5, 4, 3, 2, último, 1, vale, suelta aire, toma el aire, que cada uno estire y llegue a la zona donde pueda, sin que duela la zona lumbar o la espalda, o nada, que no duela nada. Toma aire ahora mismo, baja, flexiona y suéltalo. Y como hemos trabajado principalmente la zona lateral, vamos a realizar este pequeño giro. Toma aire y soltamos igual, suelta, y al otro lado, toma aire, suelta. Bien, espero que nos estéis quedando atrás, que sigamos haciendo los abdominales, que le deis al like, que compartáis, y nos vemos la próxima. Chao.